I've been searching for my soul, my God. Dio mo pu when come my God. Yeah, yeah, that's Simon on Magic. See, go, beat. Vamos a table, coño. El segundo video del día. Bueno, segundo video del día para la gente de Twitch. You know what I'm saying? YouTube, yo no sé cuándo lo subo. Pero para mi gente de Twitch, ustedes tienen su Amazon Twitch Prime. Activen su Amazon o Twitch Prime. Que eso nos ayuda mucho aquí, coño. Mi gente de YouTube, si esta reacción tiene corto y luego vayan a verlo a Twitch. You know what I'm saying? No quiero ver gente quejándose en los comentarios, coño. Yo le estoy dando a ustedes la manera de cómo ver esta reacción sin corte y sin logo, coño. Si ustedes les gustan los sneakers y quieren involucrarse más en el mundo de los sneakers cuando salen ciertos lanzamientos y todo, vayan al canal de sneakers que se llama Sneakers by JC. Ahí ustedes pueden, tal vez, si tienen suerte, hacer un poco de dinero. Pero vamos a tratar más allá porque ya yo hablo demasiado, ya. I can't stop looking at him. Like, I'm looking at his shoes and I'm like, man, he got on the Jordans. Hey, los Jordan 12, baby. También conocido como los French Blues. A menos que ese no sea azul y se aparezca azul en el video. Pero si no me equivoco, son los French Blues. Ok, baby. Yo nunca me lo he puesto todavía, bro. Yo me compré el par mío. Como en el 2015, 2016, por ahí. Creo que fue en el 2016 que salieron y ni me lo he puesto todavía. Ok, baby, you know what I'm saying. También vemos que tiene puesto a Bape. Ok. I mean, it was Mike. It was my idol, it was my hero, man. Oh, ese es Allen Iverson. Hey, pa' mí. Todo el mundo tiene su favorito point guard. Los que normalmente los old school dicen que su favorite point guard de todos los tiempos es Magic Johnson, you know. Lo que se crearon más como un poquito como mi era, lo que tiene como mi edad. Hay mucho diferente, pero yo diría que nosotros vamos a decir más Allen Iverson. Para mí, Allen Iverson es el mejor point guard que ha existido. Desafortunadamente, no se le da el mérito que él debería de, you know, de tener porque él no ganó campeonatos. Y luego creo que la de esta era hay mucho diferente. Yo diría que muchas personas dirían Steph Curry. Pero también tiene Kyrie. You know, hay muchísimos más, pero yo diría que de todos, Steph Curry es definitivamente el que la gente más pondrían como en su mejor, you know, por lo menos de esta era. Pero para mí, Allen Iverson. ¿Practice? We talking about practice? Be like Mike. Y por si acaso, si no entiende por qué Mike Towers comenzó con algo de Allen Iverson, es porque Allen Iverson está ahí, básicamente estaba contando de cuando, you know, primero vio a Michael Jordan y todo, y dice, mierda, what the fuck, ese es Michael que está ahí. Y él dice, mierda, loco, lo estoy viendo y no puedo parar de verlo. O sea, lo estoy mirando y no puedo parar. Like, le estoy viendo los sneakers que tiene puesto y estoy como que, mierda, loco, el cabrón está teniendo los Jordan puestos. Y después le dice, a mí, lo que pasa es que ese, you know, será Mike, será mi ídolo, será mi héroe. Yo quería ser como Mike. Y como Mike Towers se llama Mike, básicamente estoy refiriéndose como tú, you know what I'm saying. Tú quieres ser como Mike. Tú quieres ser como Mike Towers. Me re cabrón, tú siempre has querido parecerte a mí. Porque al final de esclavo original dijeron John King. El que subió de nivel por Anuel, cabrón, no por ti. Ya yo acabo de decir esto, soy yo teniendo la razón, que es porque tú quieres ser como Mike. Manning, yo he escuchado demasiadas violaciones de Brian Myers. Acabamos de escuchar una violación y solamente han pasado 41 segundos. ¡Y ya murió Brian Myers de nuevo! Este tigre creo que murió más rápido que este. Pues espérate, manico. Yo no voy a seguir reaccionando. Ustedes literalmente pueden parar el video y irse. Se acabó también. Yo no voy a escuchar 4 minutos de una violación. You know what I'm saying? Yo tengo sentimientos. Yo me voy a dormir. Enójense lo que ustedes quieran, coño, porque I'm out. Bye. Oye, adiós. I'm out. Vamos a ponerme cómodo aquí, coño. Yo no quepo en esta vaina, pero. ¿Y mi maldita almohada dónde está, coño? Ponme mi almohada ahí. Que yo no puedo reaccionar a otra violación, coño. Yo no puedo reaccionar a un maldito tigre que está muerto. Ya Brian está muerto, déjelo tranquilo. Yo voy a soñar con Brian Myers, coño. Yo voy a soñar con Brian Myers, con todas las violaciones, coño. Yo voy a escuchar Brian Myers. Es mi fucking sueño, coño. Dentro de una cabina, imagínate en vivo. Y si yo fuera un pendejo de ustedes, yo mismo me envidio. Jay Cortez te lo dijo, te pasé por el frente. Hay que hablar de un par de cosas. Yo siempre he dicho que yo quería ver cómo Mike Towers le tiraría, cómo sería
su forma, si él tuviese que tirar a alguien. Creo que lo dije en la colaboración que le hizo con Bad Bunny. O sea, que lo dije muy recién. Y ok, baby, definitivamente entró con un flow que definitivamente me gusta. No homo. El ritmo de la canción está súper bacana. You know what I'm saying. Pero él dijo algo que quiero escuchar. Él dijo, porque al final de Esclava Remix original dijeron Young King. Nunca me había enfocado en eso. Y ahí es que después él le dice el trap subió por Anuel, no por ti. La creta. Pero vamos a escuchar Esclava Remix. Lo que pasa es que como yo normalmente, yo no escucho el original casi nunca. Yo siempre escucho la remix. Oh, shit, ok, baby, ok. Pero tú me estás diciendo a mí que Kakashi Myers se copió otro estilo también. Canción que yo tiro, tengo un flow diferente. No me roquen de callo, no vuelven a cantar en Puerto Rico, guarden los flyers. Se moñando en billetes de 100 es el detalle. You know what I'm saying? Pero aquí tenemos Mike Towers, you know what I'm saying? Él dice que él es Michael Myers, you know what I'm saying? Por si no sabes, Michael Myers es de la película de Halloween. You know, el de la Halloween, ese tigre que es grande, fuerte, que tiene esa máscara, que mata a muchísima gente. Ese tigre es el diablo, coño. Y ese tigre es feo, coño. Me hace falta ver las películas así. La baby no le gusta la película de terror, pero la voy a ver con ella para ver cómo cae. Así, así, you know what I'm saying? Si ella tiene mucho miedo, la mato allá también, you know what I'm saying? Me convierto en su Michael Myers, coño. Uy, pero ok, baby. Para cabrón, no crea que no sabemos lo del travesti de la málgara. Llevo a los sitios sin pistola, siempre digo, guárdala. Carajo, antes del coronavirus, millonario me jubiló. No me hablen de combo, ni de corta, ni mucho menos de kilos. Ey, te viendo mucho flow diferente, babe. En una Supreme, Jordan 5, Jordan 12. Ok, baby, este tigre definitivamente es aficionado del streetwear. Pero luego el cabrón dice, no me ronquen de calle. O no vuelven a cantar en Puerto Rico. Diablo, el cabrón tiene conexiones así. Y después el cabrón dice, cabrón, no creas que no sabemos lo del travesti de la málgara. Ok, baby, yo estoy muy curioso. Yo no sé qué pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Mike Chavo, dinos qué fue lo que pasó. O alguien en los comentarios, dinos qué fue lo que pasó, coño. Que me toque el lápiz, yo mismo me escribo en el cajo. Suelto y lavando dinero como en Ozark. Lo mío es hacer music. What? Espérate, el cabrón dijo, lavando dinero como en Ozark. Se mamó. Él dijo, no me hablen de comba ni corta, mucho menos de kilo. Y no hay cabrón que me toque el lápiz. Yo mismo me escribo. Pero después estamos hablando de, estoy lavando dinero como en Ozark. Esa parte ahí me encantó porque Ozark es una serie que veo mucho. Está en Netflix, por si ustedes la quieren buscar. Se escribe O-Z-A-R cada kilómetro. Y es una serie de la cual se trata de narcotraficantes. Está involucrado el cartel de México. You know, es una producción toda americana, so ya ustedes saben que la producción va a ser una producción excelente, de las mejores de las mejores. Tiene súper buena producción, tiene súper buenos actores, actrices. Entonces hay mucha droga y cosas así, ¿verdad? Pero ustedes saben, cuando se vende la droga, ustedes no simplemente pueden coger ese dinero y meterlo en un banco, tienen que lavar ese dinero. So la serie demuestra como todo el dinero que hace el cartel, you know what I'm saying, ¿cómo es que pueden volver a pasar ese dinero a México? ¿Cómo es que pueden, el dinero que se hace a través de drogas, cómo que se puede, you know, mandárselo de nuevo al cartel de una forma legal? Eso se llama lavar dinero. Entonces vemos una persona como Marty Bird, que ese es su trabajo, you know, él trabaja en todo lo que tiene que ver con financia y él sabe cómo conseguir dinero sucio e inyectarlo con dinero limpio. Super buena serie, you know what I'm saying, de las mejores series que han salido en los últimos años. Yo diría que está como en top 10, top 15 series de los últimos años. Yo le daría un chance si yo fuese ustedes y la pueden encontrar en Netflix. So esa referencia a mí me encanta. Saludos a todos los barrios y todos los casos. Hey. Cabrones, oculta la envidia, ten cuidado con quien te pasa. Hey. Me mencionan y le está la fuerza. Volvió la era de la tira. Era en verdad, estaba loco que esto empiece. Me han metido el pie, pero nunca han hecho que me tropiece. Uy. Era de un par de cosas interesantes y volvió a la era de la tiradera. ¿Ustedes creen que volvió a la era de la tiradera? Porque no sé a qué se refiere con era. Para mí era es cuando están pasando muchas tiraderas y siguen pasando por un buen tiempo. Ahora mismo, like, hay una batalla entre Mike, yo iba a decir Michael Myers, se mamó, entre Brian Myers y, you know, Jay Cortez, de la cual Jay Cortez salió, you know, ganador ahí. Y luego ahora Brian Myers
Brian Myers. Ahora Mike Towers, con tu maldito nombre, Michael Myers, Mike Towers, Jay Cortez, Brian Myers. ¿Cuánto maldito Myers del diablo? Ahora Mike Towers le tiró. Realmente no quiero una devuelta de parte de Brian Myers. Yo si fuera Brian Myers, quédate tranquilo, quédate en lo que tú estás haciendo, man. Quédate en el trap ahí, tranquilo, olvídate de que esto pasó. Que hay diferentes ligas, y tú estás en la liga más como con Anuel, así, you know what I'm saying. Ya, ahí ustedes se pueden tirar, aunque yo no voy a reaccionar a esa vaina, coño. Pero ustedes creen, like, que puede haber más tiraderas con otros artistas, otros exponentes, porque de la manera que Mike Towers lo dice aquí, es como que él le está diciendo como, oye, que venga uno. You know, no lo está diciendo simplemente para Brian Myers. Es como que él está generalizando, como que, por si acaso cualquiera de ustedes creen que ustedes son mejor que yo en la tiradera, entren y yo les voy a demostrar lo que mi lápiz es capaz. Él dice, yo estaba loco para que esto empiece. You know? Y él ha hablado de esto antes. Como dije, cuando él hizo la colaboración con Bad Bunny, ahí en una línea, él dijo algo como que, you know what I'm saying, como que él está listo para la pelea. Me han metido el pie, pero nunca han hecho que me tropiece. Oh, cabrón, you know what I'm saying, si se puede venir más tiraderas, que vengan más tiraderas, you know, vamos a comenzar esta vaina. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué otra persona ustedes creen que se deben de tirar? Que hay razón por la cual se deberían de tirar. Déjame saber eso en los comentarios. Hey. Yo me robo tu puta si me apetece. Mientras mamá te caiga más, el negro se enriquece. Hey. Todavía tengo tickets guardados desde el 2013. Hey. Me gustó esa línea, you know what I'm saying, cuando él dice, mientras más mal te caiga, el negro se enriquece. Ok, se puso un poco profundo ahí. Y aquí, baby, el mejor, you know what I'm saying, definitivamente el mejor de nuestro tiempo, y no hay duda, y no hay nadie que puede debatir eso. Este que está aquí, el mejor, baby. Hey, you know, y aquí tenemos Ben Simmons, you know what I'm saying, okay, baby. Tobias Harris, okay, baby. El día que le metan más cabrón que yo, juro que me retiro. Hey. Hey. El concurso está tan fácil que no quiero ni competirlo. Ya yo entiendo, espérate, lo doy para atrás un poco. Pero ya yo entiendo lo que el jersey que él tiene puesto, que dice Clemente atrás, no me llegó al inicio. Ya yo sé dónde viene. Eso es. Ok, baby, que descanse pa' maní. You know what I'm saying. Oye, si usted es de PR, usted tiene que saber quién es. Obligado. Si usted es de PR, usted no sabe quién es. Yo le doy ban a ustedes en el nombre de Puerto Rico, coño. Y una buena señora, Roberto Clemente, coño, qué maldita leyenda, coño. Usted de Puerto Rico, usted me tiene que decir en los comentarios, ¿quién es Roberto Clemente? ¿Qué es Roberto Clemente para Puerto Rico? Déjame saber eso en los comentarios, coño. Yo le diría que quién es Roberto Clemente a todos ustedes, pero yo no quiero que si hay alguien de Puerto Rico que no sabe quién es, que a mí él puede entrar a Google y averiguarlo como sea, pero... I mean, fuck it. El concurso está tan fácil que no quiero ni compartirlo. ¿Qué? Paseo entre los mejores, hey. Por eso es que ando contigo, este Mike Tower está muy pillo. Hey. Me distingo y fantasmea, me quedé una, te convierto en un vikingo, el John Kimbo. Diablo, Mike Tower vino con un flow del diablo, coño. Este concurso es tan fácil que no quiero ni competirlo. God damn, nigga. Y esa cancha, neta, ¿dónde está? ¿Dónde fue la grabación de este video? Si alguien me puede decirme dónde fue la grabación de este video, ojalá que no sea como la mansión de él o algo así. Me gustaría que fuese como en la calle, porque esa cancha está bacana. You know what I'm saying, me gustaría ir a jugar basquetbol ahí, you know what I'm saying. Oye, Mike Chávez, si esa es su casa, lo que invítame, loco, que te vote. Tú dices que tú eres un duro y que no hay nadie que pueda competir contigo. Invítame, apuesto que tú no te atreves a invitarme a Mairo, que te voy a destrozar jugando basquetbol, coño. Jugando basquetbol, yo nunca dije nada, escribí, Coño, ey. No salen de Animal Kingdom, y hablando claro, cabrón, si te falta letra y puta, yo estoy pa' ti, bro. Uy. Cabrón le dijo, oye, man, yo sé que muchos artistas te escriben a ti, you know what I'm saying. Cromo y un sinnúmero de artistas más. Pero como quiera te falta letra, you know what I'm saying. Si te, you know what I'm saying, llámame, que yo, you know what I'm saying, yo te escribo. ¿Se mamó? Cabrón, no quieren ser como los Off-White Jordan 5, baby. Hey. ¡Hola, tienes señores! Mike Towers, Michael Myers. Que me gusta la canción, que me gusta el video, no me hagas en los comentarios. Dije todo lo que quieres saber durante el video, así que yo no tengo que decir más nada. Si tú quieres otro video, dale like. Si tú quieres compartir las redes, nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Ah! Hey, 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 hey.